spy aboard. Should we delay the missile launch on London? What? Escape that easily. What is that in your pocket? Show me! It's a bomb! Headquarters. This is Agent B.J. Blazkowicz. Wake up the director. Tell him we have to meet as soon as I land. Agent Blazkowicz, come in. Your mission on the Tirpitz was a success, BJ. She's at the bottom of the ocean. Thanks, but I'm more concerned about that medallion I found. So are we. Dozens of specialists are studying it right now. What have they found out? Very little, but enough for us to move forward. The medallion's a symbol that was used by an obscure clan of mystics. They worship something called the Black Sun. Who they were was lost centuries ago when the group was killed in a cataclysmic event. Then, just a few decades ago, the symbol was adopted by the Thule Society, a German occult group that has a number of high-ranking Nazis among its members. No doubt some of them are part of the SS Paranormal Division. They are indeed, but even more intriguing than that are the crystals the medallion contains. They can only be found at one place on Earth, a city in Germany called Eisenstadt. We made contact with the resistance fighters of the Kreisau Circle there. They had some very interesting information. This is General Victor Zeta, a rising star in Himmler's paranormal division. In the last few weeks, he established a large operation in Eisenstadt. But what they're doing there is unknown. So you think the medallion was the result of Zeta's work? That's what we need you to find out, Agent Blazkowicz. Your orders are to travel to Eisenstadt, rendezvous with the resistance fighters, and assess the situation. Sorry to send you back into the field so soon, BJ, but you've dealt with this kind of thing before. You're the only man for the job. Not a problem. When do I get started? Immediately. Travel arrangements have already been made. The best of luck to you, Agent Blazkowicz. Thank you, sir. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo juego. Esto es Wolfenstein. Simplemente Wolfenstein. Y como pueden ver, nuestro amigo BJ Blazkowicz ahora habla un poco más, pero de todas formas aún siguen sin dejarlo descansar. Hola, sujeto extraño. ¿Saben? Blazkowicz es igual... Ok. Blazkowicz es igual a jueves. Hay un podcast en internet que a esta altura ya es de culto, llamado Tierra 2, en el cual salen Felipe Abello y Pedro Ruminot.
uno es un periodista, el otro es un humorista, bastante conocidos en Chile, pero bueno, usted es un podcast bastante chistoso. Dentro de él hay un sujeto llamado David, no me acuerdo cómo el apellido, David, el tipo que le maneja las perillas del podcast se llama Jueves. Es igual a Blazkowicz en este juego, algo que no me había dado cuenta. ¿What? ¿Viene con Trevor? Ah, sí, es cierto, que en este juego uno compra cosas, no son simplemente armas encontradas por los nazis. Aunque creo recordar que sí, ya que prácticamente uno mataba a los nazis y tenía munición, ¿para qué más? Hola, sujeto. I'm Eric Engel. I work for the Kreisau Circle. Listen, we don't have long. There are Nazis fanning out through the station. Somehow they know about you. But we can't leave yet. Turns out we've been handed an opportunity. A special operations train carrying experimental weapons is sitting at platform one. Okay, armas. ¿Y dinamita? So grab some weapons from this table and fall in. Oh, once you're in town you can get more ammo and upgrades. It's a black market. Ya, pero ¿cómo tomo esto? Now come. Creo que se tomó solo. ¿What? ¿Me llevé oro? ¿Pero le estoy robando el pobre círculo de Crusoe? ¿A la resistencia? ¿Los cuales no tienen, supongo que nada de recursos? ¿Yo le estoy robando a ellos? Bueno. ¿Qué diablos? ¿What the fuck? Hay que proteger a toda costa el cargamento transportado en el tren de operaciones especiales. Y ahora su mejor personal de seguridad y que se duplique la guardia de los controles. También debe desplegar más armas pesadas. No cometa ningún error. Se juega algo más que su carrera si el material del tren está dañado. Aquí va fuck. ¡Ups! ¡Nazis! Ya, eso no estuvo para nada difícil. No. Eso estuvo bastante simple también. O sea, estoy jugando. Había un. No me acuerdo cuánto. Parece que unos 4 o 5 niveles de dificultad. Los dos más altos eran Uber. O Uber, era el máximo. Y el segundo era más difícil. Y el que estaba abajo de eso era difícil. Estamos jugando ahora en difícil. Gracias, Eric Engel. Uy, tiene una granada. Una de las críticas que se le hizo a este juego, que yo siempre lo encontré bastante bueno, pero obviamente el nombre de Wolfenstein lo precede y le da un hype mayor. Una de las cosas más criticadas es este sistema de apuntar, ¿vieron? Como cualquier juego moderno, se pierde siempre el juicio de que uno sí puede seguir disparando desde la cadera, como se le llama, que es lo que estoy haciendo ahora. Eso, ¿vieron? A ver, vamos. Mira, voy a matar a alguien desde la cadera, como se le suele decir. Eso, ¿vieron? Sin apuntar. Uy. Y cierta cosa que se perdió en este juego, porque ahora tenemos una forma de apuntar que es mucho más de tipo Call of Duty, etc. Eso fue una de las cosas bastante más criticadas del juego, dentro de otras. Claro. ¿Ya? Let's see how you fared demolitions, BJ. Destroy that locked door. Porque yo... Un vago, un maldito vago. Ahí está. A correr, a correr. ¡Auch! Salí dañado de todas formas, ok. Casi mató a este sujeto. ¿What? No quiero rifle, quiero mi metraca. Exacto, qué bonito. Uy. Granada, 1, 2, 3. Uy, pero ¿por qué se me cruzan estos tipos? 1, 2, 3, 4 y 5. Nice. Granada. Sí, yo soy el estúpido que le llega una granada y en vez de correr hacia atrás, voy a morir. ¡Ah, morí! Exacto, soy el único estúpido que al momento de cubrirse una granada corre hacia adelante, corre hacia donde está el enemigo y no corre hacia atrás. Supongo que es porque siempre me gusta avanzar. Bien, ahora esta vez nos pondremos mucho más atrás.
Sí, otra cosa muy criticada en el juego es el sistema de daños. ¿Se acuerdan que en el Return to Castle Wolfenstein estábamos guardando cada rato porque sabíamos que teníamos un mísero HP? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, cuando nos enfrentamos con los Super Soldats o esas cosas y íbamos con un HP caminando por el mapa, muertos de miedo, esperando que saliera en algún lado con Medipack. Bueno, aquí no, aquí una vez más se vuelve todo muy carosdutesco. Y simplemente hay que esperar un par de segundos y ¡pum! Ya estamos recuperados. El sujeto quedó calcinado y no me había dado cuenta. Me tapizo. Queda solo uno, eso. ¿Listo? ¿Qué F para qué? Ah, se tomó solo, ya. Ok, ya. No, nada por acá. Escucho más nazis. Aquí vienen. Vamos a matarlos desde la cadera, como se dice vulgarmente. Uy, son muchos. Y aquí ni siquiera podemos destruir las banderas nazis. Y no, para demostrar nuestra... nuestro sentimiento amante de la libertad, sino que para encontrar secretos que pueden haber detrás de ellos. Uy, se cayó de la escalera, amigo. Una patada para usted. ¡Ni siquiera damos patadas! Ya, pero no importa. Juego nuevo, hay que acostumbrarse a las nuevas mecánicas. Pero es lo mismo que hago con el, lo mismo que hago con Z, lo hago con el mouse 2. ¡What the fuck! Estos sujetos pensaron que yo iba a estar todo el juego, hasta este momento del juego, disparando así nomás. Sin presionar ni un botón, porque no me lo decía... ¿El juego? ¿Qué dice esto? Good moque. Good es bueno. Moque no sé. Pobre sujeto. Uy, miren cómo quedó. Ya, eso es bueno. ¿Vieron? No todo es tan malo. Ahora, las explosiones de los pobres sujetos son más realistas. Miren, este tipo quedó sin piernas y sin brazo. Sí, bien, sabemos que también había elementos gore o gore en Return to Castle Wolfenstein. A lo más cuando los sujetos explotaban quedaba una masa roja de cosas. Aquí al menos distinguimos el descuartizamiento. Bien, creo que estamos listos, despejado. Aunque el círculo cruceo está allá y me dejaron botado acá, no importa, soy jueves. Sí, no sé por qué hice eso, pero lo hice. Uy, ¿qué están haciendo este tipo? ¿Por qué se...? No sé si me salvaron la vida o fueron estúpidos. Claro, bien, otro efecto Call of Duty-esco. Todos nuestros aliados son inmortales, excepto nosotros. Vale, probemos un poco es el rifle. Uy, granada. ¿Qué para doble la granada? Te da igual que Call of Duty. Lo siento, pero es que es inevitable compararlo con un juego al cual se parece demasiado y a la vez compararlo con su antecesor, que vendría siendo Return to Castle Wolfenstein. What? Ok. Está un poco más rápido. Pero este era el campo de metralladora. Sí, que va a ser un poco más, no sé, fortificado. Sí, vos sale de ahí. Ok, pero ¿para qué los voy a defender si ustedes son inmortales? ¿De ahí? Bien, pero se escaparon todos por arriba. ¿Qué están haciendo ellos? Pero se está demorando mucho más en poner eso que lo que me demoré yo en la puerta de puerta anterior. Seguro que él debe ser la misma dinamita. Uy, mire cómo quedó ese sujeto saltando ahí en una pata. En un pie, perdón, en un pie. Ok, me largo, adiós. ¿Pero en serio es tan espectacular la explosión? Oh, ¿qué fue? What the fuck? Amigo, no creo que sea hora de volar. What the fuck? ¿Qué le pasó? Se murió.
Bueno, supongo que está vivo, se rompió la columna, pero ¿está vivo? Ah, lo que tú digas. Bien, creo que dentro de acá había una ballena que hicimos explotar. Bien, un montón de munición. Bien, no puedo llevar más munición, excelente. Bien. Pero aquí ya estamos, estuvimos por acá, ¿o no? ¿Por qué nos dimos toda una vuelta? No, tal vez, todo igual, no sé, no me voy a quejar ahora. Seguiré por la puerta que se abrió y alguien me habló por Facebook. ¿Y qué son todas estas manchas azules? Oh, what the fuck? El Führer está volando. No sé, pero bueno, quédate volando. What? Führer. Au, what the fuck, ¿otra vez? ¿En serio? ¿Qué tenía el tren? O mejor dicho, ¿qué están jalando los nazis? Au. A volar, eh. What the fuck. ¿Pero por qué ellos no están volando? Yo estoy volando, ¿tú ustedes no? Bien, ahí viene, me curé. ¿Dónde me disparan? ¿Por qué uno así decapitado volando? Esto es épico, ¿vieron? Hasta se ve como el huesito saliendo. Es positivo en este juego. Ah, no puedo disparar por detrás de esto. Muy bien. No queda otro, ir por arriba. No. Uy, ¿por qué? ¿Dónde salió este? Ya, cubierto, eso, ya. ¿Y ahora por dónde? Si por arriba no me dejaron pasar. Y ahí no hay puertas. No quiero pasar entre el fuego, me da miedo. Sí, muy estúpido. Esto está cerrado. Ok, ¿por dónde voy? Ok, no es una granada. Yo escuché claramente grenade out. Explotó por no sé dónde, tal vez. Bueno, claro, sí, era obvio. Yo, como siempre, dándome vuelta por todos lados. Ah. Vamos, no sé si le achunté a alguien que sea uno. Uy, ¿qué hace esto aquí? ¡No, fuera! Bien, si yo no puedo darle él tampoco. Puede darme a mí. ¿Ya? Uy, ya sacamos la metraca. ¿Qué es esto? Ok. No sé, what the hell is this. Tampoco sé por qué los alemanes hablan en inglés. Oh, crap. ¡Ah! Casi. Pensé que lo iba a lograr la primera. El asunto de que los nazis hablen inglés se explica en el sentido de que nuestro amigo Jueves, o BJ Blazkowicz, como ustedes quieran decirle, sabe alemán, entonces como que se pseudo traducen a la vez que estamos jugando. Y partimos de acá, rayos. Ya, a volar, sí, ya vimos esta parte. Pero vamos rápido, que sabemos dónde ir. Ya. No tengo que salirlos de acá, que van a molestar después. Murió con un golpe del arma, ok. Déjeme bajar. Gracias. Esta cosita hizo que no te puedo subir y explotar, ¿sí? A todo esto, ¿cómo el tren llegó ahí? Bien, cosas del juego. Granada. ¿La granada también voló? No lo sé.
Bien. Sí, creo que fue una estupidez de antes saltarse ya, siendo que podía venir hacia acá. ¿Puedo abrir esto? ¿Dónde estuviste todo este tiempo, sujeto? ¿Por qué no me ayudaste? Misión cumplida, la estación, me puse contacto, bla bla bla. Por la desgracia hay un topo y los nazis están al corriente de mi llegada. Conseguimos abrirnos paso por la fuerza y destruimos el tren de operaciones especiales. Transportábamos una munición extraña que anulaba la gravedad al estallar y hacía que todo saliera flotando. Sin duda tiene algo que ver con el general Z y con el medallón de Thule. Espero que averiguar algo más cuando me reúna con Caroline Becker, la líder del círculo de Creusel. William B.J. Jueves Blazkowicz. Misión cumplida, recompensa, bajas. Me pone bastante. Bueno, oro. Give a fuck. Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Continuar o repetir misión? Había leído terminar misión. Continuar. ¿Mejoras desbloqueadas? Compra mejoras de la arma y poderes del velo a los extraperlistas que encontrarás en la ciudad. Ok. Yendo al oeste del centro. Sorprende a tus enemigos y no sé qué más. ¡Es un nazi! No puedo dispararte. Aquí está un mapa de la sección de Eisenstadt. He highlighted las áreas esenciales y voy a actualizar el mapa. Bla, 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 bla. Ok, ya, ya. ¿Cómo saco esto? During your missions, note anything unusual so that you can brief us later. You will find your journal to be an invaluable tool. Ya, ya. Consult it often. Okay. Yeah. No doubt you need to resupply after that battle at the train station. Follow me to a black market hideout that's close by. Then I'll take you to meet Caroline. Esta perlita vendría siendo como el mercado negro, solo que no sé por qué lo traducen al español de una forma tan estrafalaria. Creo. The black market hideout is through that door. Go in and talk to the vendor. Then I will take you to the Chrysler Circle safe house. Ya, tú lo cállate. A ver, ¿qué tienes para mí, amigo? Tony Montana del la Segunda Guerra Mundial. Stefan and Anton yet? They are brothers. They run the place. Ya, pero ¿cómo compro? Por acá. Well, I have to commend you, little brother. Muy arte. Sí, eso es lo que vengo. A ver, tengo la MP40. No tengo poderes todavía. Armas. No, no quiero esto, es horrible. Ya, mejoremos el arma. A ver. Incorpora un supresor de ruido y fogonazos para que el tirador pase desapercibido para el enemigo, sobre todo cuando dispara escondido. Ya, bueno. Sí. ¿Y qué es este compensador? Añade un sistema de expulsión de gases en el cañón para reducir el retroceso y la elevación del disparo al disparar. La elevación del cañón al disparar. No, no hay problema con eso. Ok, ¿estamos listos? Sí, nos queda solo 350 de dinero. Pero a todo esto podemos... quiero probar algo. ¿Podemos mejorar las granadas de alguna forma extraña? Sí, pero todavía no están bloqueadas. Ya, no importa. ¿En serio sigues hablando, sujeto? Claro, claro, claro. Espera, se supone que estamos en la resistencia contra los nazis y ustedes están lucrando contra la libertad de su país. Te golpearía, pero no me dejan sacar el arma en este lugar. A ver, ¿dónde me llevas? Ni siquiera puedo deslizarme con Crisis. Yuchilan, it's free. Ok. Ya, todo tranquilo y pacífico por acá. Pero tú pasaste corriendo, metiendo ruido, y yo sigilosamente. ¿Qué diablos? Vamos a hablar con Caroline. This is the entrance to the Chrysler Circle safe house. Go on in. Caroline wants to talk to you. Sí, supongo porque una K en una puerta del círculo de Chrysler no llama la atención de los guardias nazis. Y a suponer que no es una trampa. Había una K en tu puerta. Era muy fácil encontrarte, amigo. ¿Caroline? ¿No tienes cara de Caroline? Caroline. ¿Caroline? So, Eric Engel says Caroline? He's trustworthy. I think he's too quick to trust. That's his nature. But Caroline trusts.
Bien, creo que está en el primer piso. ¿Caroline? No. La aclaró en el sótano. Ah, de suponer que tú eres Caroline. ¿No? ¿Es Eric? Ahí está Caroline. Hola, Caroline. BJ, this is Caroline Becker. She leads the Kreisau Circle. Agent Blaskowitz, the Kreisau Circle thanks you for your assistance at the train station. But we can't help you here. We're busy as it is freeing Eisenstadt. Oh, he won't need our help, Caroline. I've seen him in battle. I think he could be a strong ally. I'll be the judge of that. If it's true your target is General Zeta, we last spotted him at an archaeological dig just outside of town. Security will be drummed tight. We have no idea what the Nazis are up to there. It's a waste of time. You'll be shot on sight. But if you insist, I've marked your map with its location. ¿Ya puedo ir? Objetivo. Excavación. Sigue tu guía de resistencia hasta el camión que te llevará a la excavación. Ya, vamos. Me voy, adiós. Bueno, entonces hay que poner rumbo a la excavación. Yeah. Aún me pierdo por esta casa del Círculo de Kreisau. Tal vez por eso no vienen los nazis, porque se pierden dentro. Ok, sujeto que puede ser potencialmente un traidor, te seguiré. ¿Por qué haces eso cada vez que cruzas una esquina? What? ¿No voy a volar? ¿No? What? Ya, ¿sí dónde está el camión? Nice shot. Gracias, amigo. Y creo, ¿saben qué? Creo que los nazis me descubrieron porque el tipo gritó "Great shot". Bueno, no creo que no sirvió de mucho el silenciador para el sigilo. Bien, Ariadí. Cuidado. Ah, todavía sigue vivo este sujeto. ¿En serio, sujeto? ¿En serio? Ya no más. ¿Saben? Tal vez este rifle puedo datearlo a francotirador. Ahora me vendría bastante útil. Me sería bastante útil, me vendría bastante bien, sí. Hablo muy rápido, se me confunden las palabras. Sí, un cargador un poco más rápido. ¿Qué se supone que acaba de pasar en esa casa? Como la casa de los miserables cuando resisten. Ah, me acercaré y le despejaré matándolos a todos con mi metraca mágica. ¿Cómo? ¿Dónde saliste? ¿En? Le despejaré el segundo piso. ¿Sorpresa? ¿Algo? ¿Un documento? Vamos. Un documento bastante inútil, por cierto. Bien, no sé cómo se lo sabía BJ, pero es BJ. El jueves. Jueves Blaskowitz. ¿En serio? ¿Sujeto no ha matado a nadie en todo este momento? ¿Tanto te costaba hacer eso? No necesitas un forense. Y... bien, todo parece despejado. Dime dónde tengo que ir, sujeto. Muchas gracias por ser bastante inútil, sujeto. ¿Y ahí? Ahí sí. So you want to go to the dig site, eh? That truck's about to make a delivery, sir. Sneak on to the back and keep your head down. Ok, solo vamos a la excavación. Yendo a excavación, verás lo que hace falta para desbloquear cada mejora en su descripción. Ok. Bien.
Bien, cuando los nazis excavan, nos andan con cosas. Ya vimos los cazadores del arca perdida y todo eso. Cuando ellos excavan, ellos excavan. Uy. Hola, sujeto niño extraño. No. How do you know I'm not a Nazi? You're BJ Blazkowicz. I know all about you and your mission. ¿Y por qué no quedaste el nazi que me estaba cuidando, claro? My name is Sergei Kovlo of the Golden Dawn. We are a group of scholars who study the occult. I came here to retrieve an artifact, but the Nazis captured me. They tortured me. I broke down. I told them where the two medallion is. ¡Lo debería matarte! It's a very valuable artifact that's located in the chamber just ahead. Please, BJ, you have to stop them. If the Nazis get their hands on that medallion, all will be lost. All right, kid. Stay here, and I'll make sure it's safe for you. Thank you, Agent Blazkowicz. Don't thank me yet. Porque aún pueden matarnos a los dos, claro. Bien, lo dejamos hasta acá. En el próximo video veremos qué encontramos en la excavación. Recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter y agréguenme a Facebook. Y lo más importante de todo es que compartan el video con todos sus amigos. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.